me encuentro con Alejo. Bueno, Alejo, ya te conozco, yo con él tengo ahí historia de amistad. Y bueno, Alejo, contame, ¿es la primera vez que viniera a Santa Fe? No, la cuarta. La cuarta vez. ¿Cómo fue que conociste el evento? Por internet, por Instagram. Contame, ¿tuviste alguna experiencia que quieras destacar, algo diferente que haya pasado en la Santa Fe? Sí, hacerle un cosplay a mi amigo del SCP-647, creo que era, que sí, sería sí. El doctor de la plaga. Sí, lo vi a Gastón, sí. Ya lo entrevisté, buenísimo, boludo. ¿La ayudaste vos? Sí. Genial, bueno, la verdad que quedó muy perfecto eso. ¿Y vos tenías planeado hacer cosplay en algún momento? Y no. ¿No? Pero sí hacer cosas para cosplay, digamos. Como tengo el premio de impresión 3D, puedo hacer cosas para cosplay y demás. ¿Y nunca pensaste en hacerte algún stand o algo por el estilo, salir a vender acá en los eventos? Sí, en efecto, tal cual. Tendría que empezar a buscar, digamos. Sería bueno. Bueno, vos todavía seguís entonces con el emprendimiento de 3D. ¿Querés compartirlo para la gente? Capaz se copa y te hace pedidos. Ok, sí. Mi emprendimiento es Alba Robotic, con K al final. Y nada, cualquier cosa, insumo o algo que precisen, me pueden mandar. Bueno, muchísimas gracias, Alejo. Gracias. Bueno, me encuentro con Erika. Bueno, Erika, un gusto. Contame a qué te dedicas, qué es lo que haces. Bueno, yo soy modista, hago todo lo que ves acá, 100% desde el sublimado, la costura, todo. Bueno, me dedico a hacer lencería y marroquinería. Me encanta. O sea que lo haces vos desde cero. Sí, sí. ¿En serio? Wow, acabo de quedar sorprendido. El estampado de la tela. Me encanta, genial, qué lindo. Bueno, y contame, ¿hace cuánto empezó este emprendimiento? Hace 2 meses. ¿Es la primera vez que venís acá? No, ya es la segunda. He venido antes con otras cosas, pero con esto empecé hace 2 meses más o menos. Bueno, y contame, ¿qué expectativas tenés para el evento de hoy? ¿La gente se va a sumar? Sí, se renota que se va a poner, además el día se prestaba demasiado. ¿Y cómo le dirías a la gente que se sume a ver el stand? Ay, no. Pueden venir, conocer. Tengo tarjetas de crédito para con descuentos. Y además pueden venir y participar por el sorteo de 50.000, que van a poder venir a la feria de diciembre y gastar todo lo que quieran ahí para los regalitos. Me encanta, ¿ves? Lo invitaste re bien a la gente. Te salió perfecto, natural. Bueno, contame, ¿tenés alguna red social? Sí, Dreams Púrpura. Bueno, ¿y trabajan por envíos, por pedidos? Hacemos pedidos personalizados, o sea, en una LES puedes poner hasta una foto tuya. Bueno, eso. Y hacemos envíos a domicilio con cadete, tenemos local. ¿Querés decir dónde está? Bueno, ¿querés decir la dirección? Centenario 1827, a media cuadra de la Plaza Grande. Genial, bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Me encuentro con Melina. Bueno, un gusto. Contame qué es lo que haces en el stand, a qué te dedicas. Nosotros hacemos todo lo que es cuadernos, libretas, agenda, todo artesanal, de principio a fin. Y no repetimos nunca diseños, siempre hacemos todo diseño original. Genial. Así que hay de todo un poco, literal. Hacemos de película, de serie, cosas que nos gustan en el momento, a veces cosas que nos gustó en la semana, nos enganchamos con una serie, aprovechamos y hacemos algo referente, así que hacemos de todo. Hacemos personalizado, trabajamos juntas con mi hermana, yo me encargo de toda la parte de lo que es el diseño y aquí ella se encarga de todo lo demás. Me encanta, bueno, contame hace cuánto empezaron con esto. Empezamos aproximadamente hace 1 año y medio. Era la primera vez que venimos a la Santa. Ah, es la primera vez que vienen. Bueno, contame qué expectativas tenés para el día de hoy. Estoy muy emocionada, nunca había visto tanta gente. Sí, ¿y ya se acercaron al stand, a ver? Sí, ya nos han comprado, así que estamos re contentas. Me encanta, felicidades por eso. Gracias. Y bueno, contame cómo invitarías a la gente a que se suma a ver el stand. La verdad que está muy bueno que se copen, que vengan. Hay de todo para ver. La verdad que los compañeros también que los de otros están, es impresionante todas las cosas y la variedad que hay, así que vengan para disfrutar un buen momento con amigos, con familia, a divertirse. ¿Una red social que quieras compartir? Si nos encuentran como Encuadernación Mew. No tengo el cartelito. Y bueno, ¿hacen pedidos, envíos? Hacemos envíos todos en la ciudad de Santa Fe o punto de encuentro. Genial, bueno, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, me encuentro con Kitty. Kitty, bueno, ya sos característica acá en mi canal, ya apareces un montón. Está bueno eso, así que sos en parte una estrella para mi canal. Sí. Así que bueno, contame ahora de qué estás haciendo un cosplay. Estoy haciendo cosplay de Tsuchi, sí, Tsuchi, de Tsuchi Ito Collection, del anime. Bueno, contame, ¿de qué trata el anime un poco? Hace mucho que no lo veo, pero especial son historias diferentes de personajes. Yo me acuerdo, porque hace mucho que lo vi, ahora estoy empezando a ver de vuelta. Ah, me acuerdo
una chica que tenía una casa, que toda la familia lo vigilaba. Un día vio un agujero, clavó un lápiz y le dio al papá en el ojo. Al hermano que también la vigilaba, le rompió el dedo y algo así. Y van diferentes historias. Igual digo, hace mucho que no lo veo. Sí. Pero este es uno de mis personajes favoritos. Uy, suena igual súper interesante. Bueno, por lo que estoy viendo en la foto, igual te quedó muy bien el diseño, todo. Contame que al maquillaje lo hiciste vos. Sí, lo hice hace en un toque allá afuera. Estaba pensando si maquillarme o no, pero como me gusta y estoy media loca y encima con el calor, pero igual me maquillé. Además me encanta. Ah, te queda muy zarpado el maquillaje. Además, como te dije siempre, todos los cosplays que haces me sorprenden, porque la verdad que el maquillaje tiene mucho, no sé, lo haces muy bien y la verdad que te queda muy lindo. Voy mejorando. La verdad que sí. Total, también te paso mi maquillaje y bueno, voy practicando y... Además este es un cosplay que me quería hacer ya hace mucho y quería aprovechar. Claro. Lo único que llevo un martillo y no podía tener un martillo real. Claro, es verdad. Eso es lo que me dolió. Y bueno, próximamente entonces, ¿te gustaría hacer un video saliendo a la calle vestida de cosplay? Sí, tengo que ver cuál, pero si es posible sí. Genial, así que bueno, muchas gracias Kitty, que te vaya bien ahora en este evento y disfrútalo. Gracias. Gracias. Bueno, me encuentro con... Kevin Cicurelia. Bueno, un gusto Kevin, contame qué venís a hacer en los eventos. Me invitaron a venir y me quedo para venir, ¿no? ¿Y es la primera vez que venís a un evento así? La primera. ¿Y qué tal la experiencia? ¿Qué es lo que estás viendo? Me gustó. ¿Te vas a comprar algo? ¿Compraste algo? Ya me compré algo. Contame, ¿qué te compraste? Si estoy sincero, no me gusta el anime, pero me gustó el Divo. Genial, a ver. Oh, está buenísimo eso. Muy lindo, muy copado. Y bueno, decime, ¿vas a empezar a venir a eventos así? Sí, voy a empezar a venir. ¿Y venís acompañado con gente? Acompañado, con mi cuñada y mi novia. Genial, bueno, espero que disfrutes del evento y verte más seguido. Ojalá que sí. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, me encuentro con... Antonella. Bueno, un gusto, Anto. Contame, ¿qué es lo que venís a buscar en la Santa Freak? Sí, un poco de diversión, ver a la gente, todos los cosplay, toda la gente que se viste hermosa, es una belleza estar acá. Sí, y bueno, decime, ¿cómo conociste la Santa Freak? Lo conocí por una amiga, porque yo sabía que se hacía este tipo de eventos, pero no venía, porque no sabía dónde se hacían. Claro. Entonces me contó mi amiga de que normalmente se hacen por bastantes lugares, pero acá principalmente vi que se hacía uno. Sí. Entonces decidí empezar a venir. Venir y venir casi todos los días que se hacían. Genial. Y contame, ¿tenés pensado venir de cosplay en algún momento? Porque te veo ahora maquillada y así con eso y me gusta cómo te queda. Pero contame si vas a venir en algún momento de cosplay. Me gustaría, pero no sé hacer ese tipo de cosas y no sé dónde conseguirlas. Me encantaría, pero no puedo. ¿Y no probaste intentar haciéndolo vos personalizado con lo que tenés en casa? No tengo mucho para hacer cosplay en mi casa. Capaz que con algún maquillaje, algo, pinturas. Tendría que hacer un curso de maquillaje, pero sí. Ah, tenete fe, no te tires abajo. Y bueno, decime qué expectativas tenés para el día de hoy. Sí, más que nada vine por los cosplays, porque son una belleza, pero también vine para ver, porque vi que me cambiaron bastantes cosas de la última vez que vine. Se agregaron muchas. Hay un porque van rotando. Sí, van rotando los stands, los emprendedores, y entonces van viniendo diferentes. Sí, hay muchas cosas nuevas que son muy lindas, pero lastimosamente en este momento no hay plata, no hay tanto. Argentina, no lo entenderías. Argentina, demasiado tercer mundismo acá. Así que bueno, muchísimas gracias, te agradezco por la nota y bueno, a seguir viniendo. Bueno, me encuentro con... Julián. Bueno, Juli, contame, ¿es la primera vez que venía a un evento? Y no, ya es la segunda vez que vengo. Y bueno, ahora sos camarógrafo oficial de Nicolás, contame qué se siente eso. Nada, mucha presión y nada, ser gentil. Y contame, ¿cuándo fue la primera vez que agarraste una cámara? Y cuando tenía 3 años, me grababa a mí en el baño. ¿Haciendo qué? Nada, haciendo poses de culturista. Y bueno, ¿qué expectativas tenés para el evento por ser camarógrafo de Nicolás? Nada, muy buena, la gente muy copada, por suerte se copan casi todos, algunos tienen vergüenza, pero bien. Y la gente que le dice que no, ¿qué hacemos? Y la agarramos a besos. Bueno, gracias, Juli. Nada. Bueno, me encuentro con... Pat Naruk, el capitán del grupo Fénix. Bueno, un gusto. Contame, ¿qué es lo que haces? ¿A qué se dedican?
Hacemos soft combat, que es un deporte que recrea los combates medievales, uh-huh. pero con armas más blandas de goma eva, fibra de vidrio, por seguridad del público más que nada. Claro. Nos habrán visto ya en varios eventos, seguramente acá en toda la zona, así que somos nosotros, siempre abiertos al público, vengan a combatir. Y además, bueno, la gente fiel de mis redes sociales saben también que les hice un video a ellos en la Star Wars Fest, sí, que estuvieron, así que quedaron videos muy buenos, la pasé muy bien, me divertí un montón. Y bueno, la gente se puede sumar. ¿Y cómo invitarías a la gente a que se una y pruebe? Y que nos sigan en redes. Primero, Grupo Fénix, _softcombat en Instagram. Uh-huh. Publicamos todas las fechas ahí. Cualquier cosa, tenemos una destacada que se llama Fénix Tour 2024. Uh-huh. Tenemos todas las fechas ahí subidas y nos quedan un par antes de que termine de 2024. Genial. Y bueno, ¿cómo les dirías al público que se sume? Además de decir que te sigan en las redes, ¿cómo los invitarías a que prueben y que no tengan vergüenza ni miedo? Y mira, así arranqué yo también, por ejemplo, en un evento. Me sumé como todo público fiel, viste, con curiosidad. Claro. Y que venga y se saquen las ganas, simplemente. Total, siempre estamos abiertos a invitar a toda la gente. ¿Querés contarme un poco la historia de cómo fue que se creó? Dale, mira, un resumen más tranqui. Nosotros estamos con nuestro staff hace más de 12 años en el rubro. Genial. Pero Fénix, como tal, tiene 2 años ya. Uh-huh. Que vimos más o menos después de pandemia que estaba todo muy dormido, viste, y cuando empezaron a reactivar los eventos le faltaba ese toque extra de combates, ¿no? Sí, que teníamos sí, antes en 2013, 2014. Sí. Y bueno, entonces decidimos hacer algo para Santa Fe, uh-huh. que es esto justamente, porque antes era solo Paraná y nada más. Claro. Pero bueno, entonces lo empezamos a mover y nos empezaron a llamar a varios eventos, lugares. Estuvimos hasta en Uruguay inclusive, así que bueno, eso, felicidades, también eso está buenísimo. Claro. Eso para mí es un avance, que ustedes también puedan lograr un montón de cosas y hacer un montón de tours. ¿Y tienen planeado alguna meta fija, el grupo, algún objetivo, a qué quieren llegar? Y recorrer muchos más lugares realmente, sí. expandir el mapa, exactamente, por decirlo así, conquistar sí. Argentina y más allá. Uy, me encanta, comprar DLC. Claro, más vale. Y bueno, contame sobre las armas, ¿cómo es que las hacen ustedes o cómo es eso? Y las hacemos mayormente con fibra de vidrio y goma eva, uh-huh. entonces después bastante pegamento para que quede fijado, uh-huh. y bueno, por ahí si tenemos material le mandamos cinta para recubrir y que no se desgaste tanto. Genial, después entonces lo hacen ustedes personalizados. Es todo personalizado, sí. Genial, bueno, muchísimas gracias, te agradezco por la nota y bueno, seguir disfrutando de esto y ojalá que sigan creciendo muchísimo más y felicidades por todo lo que lograron. Muchísimas gracias. Gracias.